Estoy volviendo a subir video después de casi 2 o 3 meses de inactividad. Pero como estarán leyendo en el título, vamos a probar dulces japoneses o chinos o no sé qué cosas sean. Y para que el video no sea tan monótono y no solo me vean a mí reaccionando, he traído a 2 amigos para que me puedan ayudar y hacer más variado el video y ustedes se puedan entretener un poco más. Ella es Xiomara. Y él y yo, no sé por qué los traje, porque no son muy expresivos, pero ya van a entrar en confianza, es porque es la primera vez que están grabando. Así que, bueno, la temática para que probemos estos dulces que me ha mandado la compañía Japan Candy Box. Por cierto, hay un sorteo activo de una caja para cualquiera de ustedes, el envío es totalmente gratuito, vayan a los enlaces en la descripción y sigan los pasos, ¿sí? Es en glion.io, así que es súper sencillo. Y ahora sí, finish spam. Y la temática para que comamos los dulces va a ser la siguiente: de izquierda a derecha, bueno, de izquierda a derecha, ella va a seleccionar un dulce para que yo me lo coma. Yo voy a ser el primero en probar el dulce, pero como los dos son bien tragones, por si no se nota, después de que yo pruebe el dulce por primera vez y dar las primeras impresiones, ellos van a probar también su parte del dulce para así todos disfrutar lo que nos ha mandado Japan Candy Box. Así que bueno, vamos a empezar. Xiomara, elige la primera. El primer dulce que quieras, está a tu elección. Es Neko Mario de Super Mario World. Elegí porque me inspira confianza de un personaje conocido en el parque. Ok. No, además se ven cosas como de chocolatito. Así que van a ser como los pochis, supongo. Ah, cierto. Cabe aclarar que estos dulces me los mandaron para fines. Me los enviaron en fines de noviembre. Y ya estamos fines de enero. Han pasado 2 meses. Y si ya se han vencido, bueno. ¿Cómo es el chocolate? Creo que son como fochis. No son como fochis. Es como trigo atómico con chocolate. Bañado en chocolate. Toda la bolsa ahí de sacar con es como ese cereal que hacen de trigo. Es como algo nutritivo a lo que quisieron mejorar el sabor. Pero eso es rico. Como los cereales de los cuchos. ¿Verdad? No se puede. ¿Ya, ya? No está rico. Prefiero el chocolate cuando está solo. ¿Parece de trigo con chocolate? Aquí es trigo con chocolate. ¿Qué puntuación del 1 al 5? 3. 5, está bien. 4. Más azúcar. Ahora me toca a mí elegir uno para que él se lo coma. Ese es mío. Ya, estas que dicen puregami. Puré. Puré suena. No sé, pero estas no son como arándanos. Blueberries. Sí, son faves. Son gomitas. Ya, hay que abrirlas. La imagen es el. Puede ser. Abre. No, no te vamos a ver. Ah, mira, viene con cierre hermético. No. ¿No es cierre hermético? Sí, es cierre hermético. Mira, sí, es cierre hermético. Ya te digo, ¿tú ves? Con mitad. Huele bueno, huele fuerte, Hugo. Sí, huele bueno. Tiene forma de corazoncito. Solo esa. O como una pluma de guitarra. Súper no, ácido. Muy muy ácido. Creo que sí. Nos va a gustar. Ay, qué rico. Está bien ácido. Me recuerda a lo que yo he probado. Para hacer gomitas, están muy ácidos. Porque no hay gomitas ácidas. Es como si hubiera mezclado gelatina de uva con el polvo del super hiper ácido. Sí, bueno, prueba eso.
pero sí, me gusta, le doy 5. 4. Ni se siente el agua muy artificial. Por eso, pero parece que... 4. 4. Más azúcar. Tu futuro diabético, ni te quedo. Tome esto. No, eso no. Ya. Va a salir eso, ¿eh? No lo voy a decir. Cara de cola. Cuando vas a un supermercado, sí. Y vas donde venden el limpiador, esas cosas, ¿no? Sí, sí, sabe a eso. Llega el limpiador de carros. Acera, sí, acera. Sí. Yo no, para que salgas es imposible, porque bueno. Estás encerrada. Siento que alguien está haciendo limpieza de carro con un producto que huele súper fuerte y que tiene olor penetrante. Es como si me estuviera tomando o limpiar todo. Sí. No, es el limpiador de melamina. Uh-huh. Eso. Eso. Porque es feo, ¿sabes? O sea, al inicio sabe bien, pero a medida que se va bastante el dulce. Pero sí, igual no hace sabor. No me digas, más dulce. Un poquito más dulce, ¿no? Yo le doy un 1.5. Al final me gustó, 5. ¿En serio? Bueno, es innovador. Productos de limpieza, uno quitas. ¿Cómo para que la boca te huela limpio? Sin necesidad de cepillarte. Puede ser. Quizás ese es el objetivo. Quisiera entender cómo funciona este. Pero por ratito se siente amargo, por ratito se siente dulce. Ya terminé de comer. Y ahora le tomé su mal elegir algo para mí. Bueno, ahora voy a elegir este. La única palabra. No, está bien. A ver. Ah, como si entendiera japonés. Yo soy japonés. La única palabra que entiendo es cola. Yo quería comer esto, la vivera. No sé qué cosa será. Viene en doble bolsa. Son gomitas también. ¿De ositos? No, en forma de botella. De botellas, de latas de botella. Se ve genial. En serio, se ve genial. Estará brillando por el foco, supongo, pero es algo que nunca había visto en mi vida. Ah, no tiene tijera. Me da curiosidad probar a qué sabe esto, porque podría saber a cerveza, porque tiene color de cerveza. ¿Japoneses? No, pero no significa que no lo harían, ¿no? Ya, come tu primero si quieres. Que no sé cuál. Es que me da curiosidad este. Me da curiosidad el amarillo. Primero el amarillo, porque el otro me da una idea que sabe, pues no, Coca-Cola, pero. Gracias, amigo. Todos. Creo que sabe a cerveza. No tiene un olor definido ese amarillo. No es una mini botellita. No. No sabe a cerveza. Sabe a... Huele a esos líquidos que echan a los baños de florecimientos. No sé, nunca me he hecho un baño de florecimiento. No sé. Sí, a retama. Sí. Sí, pero no tiene un olor. Arrugas. Sí. Pero no le siento un sabor fuerte. Creo que voy a probar el negro para... No sé si sabe algo, pero... Me da curiosidad de que es lo amarillo. Sí, eso sí. O sea, se siente fuerte el sabor a Coca-Cola. No Coca-Cola, ¿no? Sino una bebida negra. Me recuerda a la sombra. Interesante, sí, yo quería comer eso. No sé por qué, me dio mucha curiosidad. ¿Cuánto le pones? 4.5. No me ha gustado mucho, a pesar de que me daba mucha curiosidad. Tal vez por el hecho de que me generé muchas expectativas con esto. Esperaba que fuese más rico.
Sí, es de los más bonitos que hay hasta ahora. 4. Sí, y puedes ponerlo de cualquier forma. Se podría venir de cualquier forma. Ah, claro. Pueden hacer esto, pueden hacerlo de todo, ¿no? De cualquier. Hasta con letras, con tu nombre. Listo. Un niño muco acá. ¿Podrías usarlo de nuevo? Like si quieres gomitas del niño muco. Y veo como... Ya, yo le pongo 3, la verdad. Esperaba más de esto. Por la presentación, ¿no? Porque si no era por la presentación le ponía 1, 3. Sí, 3 también. Yo esperaba más, la debo de esperar más. Ya. Ahora me toca elegir a mí para él. Ya te he dado gomitas, en todo lugar, gomitas. Creo que todas son gomitas. No, esto, ¿no? Esta cosa que es para bebés, creo dice DHA, que es lo que necesitan los bebés. Y dice uno más. Y dice un, no dice más, dice uno. Asumo que es más. Asumes que es más. Y bueno, parece de bebés porque hay un koala y hay pescaditos y los bebés necesitan comer pescado y huesos. Huesos, hay un hueso. Para fortalecer huesos. A veces siento que es para bebés y a veces para perros. Pues sí, yo también. Sí, creo. Parece lo mismo, ¿no? Parece lo mismo. Parece que es para bebés. Parece que es para bebés por él. Pero parece que es para perros por todo lo que dice acá. Ya, ahora. No te estoy diciendo perro indirectamente. No, es DHA para fortalecer los huesos. Tiene vitaminas de pescado y te saca una sonrisa. Ya se me hace una sonrisa. Es una sonrisa con una lengua así. ¿Puede ser el cabello? No, creo que no lo tendría en cabello. Pondría un cabello. Igual tiene DHA de 7, de 4 a 7 miligramos. Huele pescado. Ya sabía. Demasiado. Parece comida para blanco. No esperaba, es cierto. El sufrimiento. En forma de pescado. Y huele a pescado. A pescado guardado. Huele fuerte a pescado. O sea, no creería lo que huele a me pescado. Una fábrica de harina de pescado que está siendo limpiada. Para todos tus seguidores de Chimbote, así huele. Es que a mí me acerca una fábrica de harina de pescado. Así huele. Así huele. Comprendemos. Yo sé por qué te digo. Así huele. No, tienes que comerlo. Antes que nosotros incluso. Ay, pero ya. Tira el video, voy a comerlo. No es tan feo. Elevaste mi curiosidad. Sí, es como... No. He probado algo bien parecido en el carro. Estas cositas que venden. Terrible. No, está feo, está bien feo. No. Qué feo. Lo como por el DHA. No, está horrible, en serio, está horrible. Lo que no entiendo, ¿cómo se relaciona un koala con un pescado? ¿Los koalas comen pescado? No. A los putos se bajan de su árbol para buscar comida. Cuando se les acaba la comida del árbol. Uy, qué feo. Bueno, es que algo. No me gusta el olor. El sabor casi no se siente. Y además, sí. 1.40. Ok, de 1.5. 2, ¿ya? 2, sí. Pero por el olor le daría. Sí. Uno, está bien. Está bien, elige algo a Xiomara ahora. Es oportunidad. Bueno, en realidad tendrías que vengarte de mí. Bueno, Xiomara quería comer esto. Yo creo que son como los. Los Trululú. ¿Has probado Trululú? No, ni siquiera sabíamos que eran Trululú. ¿Has probado Trululú? Los Trululú son... Se parecen
en vista esta, este tipo de gomitas, pero vienen en empaques así. Bueno, venían, ya no los veo, creo que ya no los veo. Pero eran bien ricos, porque eran como que gomitas medio duras por fuera, crocantes por fuera, crocantes y suavecitas por dentro. Mira, te ponen un teléfono para que puedas llamar. Sí, claro, vas a hacer una llamada internacional al chino. Japón. Japón, China, la verdad no sé ni siquiera de dónde será todo. Eso va a estar rico, porque estamos de acuerdo a los dibujos, hay manzana, limón, uva, limón, melocotón, limón, uva, limón. Okay, limón. Ya, ábrela. Apúrate, hijita, tengo hambre. Limón. Va a sacar un... uva, eso es uva. La verdad se esperaba más caldo. ¿Y que explotara? No, no, así no es. Es como que lo más cacho que lo rosado. Huele a rosa. Porque es rosado. No, no, pero huele a rosa, o sea, a rosa. Normalmente lo rosado huele a fresa. Pero esto huele a rosa, mira, huele. Huele amarillo. A rosa, a la flor rosa. Esto huele a amarillo. Huele a... los perfumes, pero estos perfumes... ¿Huele a rosa o no huele a rosa? Huele a flores. Huele a rosa. Claro, huele a flores. Huele a flores. A aromas así... muy parecidos. Ahora es como el trululú. Más durito. Huele como el trululú. ¿Saben a quién me recuerda esto? A estos chanchitos de agua que... ¿Me está rico? Podría comer una bolsa. Amarillo no. Por favor. La verdad soy muy poco quisquilloso con la comida, así que voy a tener sabor extraño. Excepto esta croqueta asquerosa. El también. ¿No te gustó? No, sabe a jarabe. A ver, al amarillo. Huele a flor también, ¿no? Todo huele a flores. A esas velas aromáticas. Sí, el amarillo sabe raro. Pero sabe bien raro. Soy muy extraño. Pero ya bueno, ¿cuánto le pones? 3.87. No, el amarillo está raro. Yo le pongo 2, pero me tocó el amarillo. Yo le pongo 4. Está rico. Me gustaba un poco duro. Con más fuerza. Me emocioné. Y no se rompe. Me dolió. O sea, son bien duros. La verdad sabe horrible. Llama de domingo, porque ya comí abuelita. Son como las gomitas estas de puré. Supongo que las gomitas allá vienen así porque tienen el mismo cierre y todo hermético. Candemín. ¿De qué parece? ¿De no, cereza, ¿no? ¿Cereza con qué? ¿Con cola? ¿Con jugo? El jugo de cereza es verde. Viene en bolsa hermética como el... ¡No! Como el... ¡Qué horrible huele! Como el caramelo de maracuyá, ¿recuerda? ¿Ya está feo? ¿Está feo? ¿Súper ácido? Ya picó uno. Súper hiperácido. Son gusanitos. En realidad el olor no tiene nada que ver con el sabor, ¿ya? Huele fuerte, huele feo. Huele plástico. Pero sabe rico. Pero cuando lo pruebas, sabe muy bien. ¿A durazno? ¿Durazno? No es cereza. Me sabe a esos chupetines ácidos que vendían antes. No está rico. No. Ahora me toca elegir la cuello, solo tengo tres cosas. Yo le doy
¿Cuál es? Yo le doy 5 está rico. Sí, 5 también. Es lo mejor, ¿no? De todo, digamos. Vamos a elegir esto para yo. Que no sé qué cosa es, así que hazlo rápido porque se me muere la batería. No, la batería no, la memoria. Viendo las imágenes me imagino un queque. Un queque, no sé cómo fue este. Un queque doblado, para que no es tu propio queque. Arma tu propio queque. Sí, adiós. Químicos. Literal es un armable de queque. Sí, es un armable de queque. Es para que juegues a la cocinita. Wow, está bonito. Y preparas tu queque con esto. Mira, con esto no es una mini cajita de queque. Tienes chocolate. No, este es chocolate. Este chocolate es fresa. Estas supongo que son 5 gramos. Y craqueas. Y tu cuchillo de juguete. Este es como un juguete literal, ¿no? Sí. Falta uno. ¿Y qué? ¿Cómo se prepara o qué? ¿Quieres leer las instrucciones? Yo también. Me da mucha curiosidad. ¿Lo tienes que meter al horno? Yo creo que sí. Yo creo que esto lo echas al micro. No, acá dice que la mezcla, o sea, lo que tienes sobre, lo mezclas con agua. Bueno, lo estoy entendiendo por las imágenes, nada más. Esa es la idea. Lo metes en una taza y luego lo metes a microondas. Esto no quisiera saber cuánto tiempo. Esto no se destruye en el microondas, no se deshace y comerías plástico sin loco. No, lo metes en una taza y entonces lo que te sale lo comes. Bueno, esto no lo voy a poder comer. No, sí, sí lo vas a poder comer. Tómate un poquito de esto. Para que sepas a qué sabe la mezcla. Lo voy a hacer yo en los puntitos después como foto. En Instagram. En Instagram o lo presenta con mi amigo. Yo que sé. Ya, a ver. Bueno. Ponme tu nombre. No, no, no. Es como azúcar. Como azúcar refinado. ¡Ay, ay! No, 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 Pero siento que se hacen grumos en mi boca. Lo preferiría ya cocinado. Siento que se hacen grumos en mi boca y que yo también acabo de derramar. Ahora le toca a Joao. A ver, espérense un rato. No sé, me lo respiro. Está hecho una porquería la mesa. Oye. Oye. Ah, ¿qué es eso? Va a quedar bonito, o sea, si de. Ya, ahora yo tengo que escogerlo, ¿no? Sí, que escogería algo así. Ya solo quedan dos cosas. ¿Qué dije? A ver. Esto parece que es como vomitar. Y esto dice chocoflake coffee. Coffee dice uno. Coffee entre comillas. Supongo que hay uno de café. Pero quizás sea sorpresa. Ya es. Claro, tal vez es como los doritos, esos de sorpresa. Que te toca hacer uno picante. O no uno picante, no sino alguno. Tal vez es igual, te toca uno de café. Como para despertarte. No estás terminando. Oye, sí. Me gustan más que los fritos son muy cubiertos. Está rico. ¿Rico? Sí, lo sentí en el sabor a Nesquik, este es el de Nesquik. Que viene en caja. Sí, que viene en caja. Se llama Nesquik. ¿Cuál es? Se llama Nesquik. Pero Nesquik viene en bolita, ¿sí? Como poco de café. Oye, ¿por qué está rico? Ya, y el último. Sí. Chris, un control de café. Eso es para mí, ¿no? Sí. Chris, lo que no quería, que me toque.
de fresa. Se rato, no quería que me no, huele fortísimo la fresa. Nunca me ha gustado mucho la fresa, la verdad. Primo. Como cereal. Huele a yogur de fresa. Sí, es como cereal y remojado yogur de cabra. Es húmedo. Mm. Está húmedo. Mm. Tiene poros y estos poros. Oye, no está mal. No, está rico. ¿No es como esos cereales rellenitos? Y está húmedo. Sabe a mantequilla al final. ¿No? Sí, ¿no sabe a mantequilla al final? Sí. Queso crema, mantequilla. ¿Cierto? Es bastante grueso. Okay. Al inicio también como algo de caliente. Uh-huh. Pero sorprendente porque está húmedo. ¿Y ya cuánto tiempo está? Hace 2 meses, ¿no? Y sigue húmedo. ¡Wow! Está rico. Al final es lo único que no me gusta cuando tiene su sabor ese mantequilla. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Acabó? Así que nada. Cuatro, ¿va? ¿Cuatro? Cuatro, sí. ¿Me ves con ahí? Tres, dos. La verdad no me gustó. Me daría cuatro. Así que nada más, chicos. Ya despido el video acá y me voy a comer mis dulces porque son míos, porque Japan Candy Box me los mandó a mí. Esta es la cajita que me mandaron. Así que recuerden pasarse por el enlace en la descripción. La caja me llevó un poquito chancada porque, bueno, también que llegue desde Asia hasta Perú es un camino bastante largo. Pero nada, muchas gracias Japan Candy Box y eso, ya vamos a volver a la programación habitual en Alistop. Y ya nada más, chicos, eso es todo. Muchas gracias, Joao, muchas gracias, Yomara, por acompañarme ahora en el video. Ya tuvieron sus 15 minutos de fama. Me mamé. Ya, nada más, chicos. Me voy a traer mis dulces antes de que estos dos se los terminen comiendo. ¡Chao!